Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y le doy la bienvenida a este espacio de entrevista. Hoy recibimos como invitado especial a Juan Luis Garay Puente. Muy buenas noches, regidor. Carmen, un gusto nuevamente estar aquí contigo, con todo el auditorio de Letra Fría. Le envío un saludo a todo tu equipo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Él es regidor en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro por la fracción de Morena y hoy hablaremos de otro tema político que tiene que ver precisamente con el Movimiento de Regeneración Nacional y con esta alianza que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determina que no va, no se aprueba porque no entró en tiempo la solicitud y ese será el tema. También hablaremos de cómo los morenistas se están organizando y en qué momento y se encuentran ahora y cómo se están preparando para las próximas semanas. Con todo gusto, Carmen. Los temas que haya que tratar, siempre tu espacio lo he tenido considerado como un espacio abierto para hablar de todo lo que haya que decir. Así adelante. Será. Si hay preguntas, si hay comentarios, si hay crítica, puede escribirla en esta transmisión en vivo que llega a ustedes gracias a la operación técnica de Israel Aguilar, quien nos compartirá las preguntas que puedan surgir en torno a lo que diga el regidor. Sus órdenes. Juan Luis, ¿cómo tomas la noticia? Seguramente anoche seguiste la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, viste lo que decían los consejeros y el argumento que tomaron en cuenta para decir no va, no la vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque no entró en tiempo. Sí, mira, Carmen, no solamente esto se remonta al día de ayer. Nosotros teníamos, desde que conocimos la noticia de que nuevamente Autlán iba a ser considerado dentro de la alianza, uh-huh, como el municipio en el cual Morena no iba a poder postular candidato, pues obviamente a nosotros nos trae malos recuerdos de lo que ocurrió en 2018. Entonces el equipo realmente tenía un estado de ánimo un poquito decaído por esta situación. Quiero dejar en claro que no por la relación con los partidos políticos del trabajo o el partido político Somos, sino porque hemos estado trabajando en una estructura que realmente evidencia que de esos tres partidos, pues creo que Morena es el que mayor le abona a este tipo de trabajo. Nosotros en la ciudad de Guadalajara, cuando hablo de nosotros, hablo del licenciado Carlos, la licenciada Jaidir y tu servidor, pues estuvimos trabajando con relación a las autoridades del partido para ver la posibilidad de una posible impugnación de esta alianza que se venía cocinando. Afortunadamente, el día de ayer, a eso de las 7 de la tarde, por ahí se filtra información del IEPC, donde se da a conocer el anteproyecto que establecía efectivamente que por ser extemporánea la solicitud de alianza por parte del partido Morena, pues esta alianza parcial que se iba a dar aquí en Jalisco no iba a trascender. Efectivamente, el día de ayer por la noche, en sesión ordinaria del Instituto Electoral, los consejeros por unanimidad aprueban ese dictamen y se declara nula la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Somos. Y pues eso nos indica que en Autlán Morena va a caminar solo como partido político para el próximo proceso electoral. ¿Y qué piensas de eso, Juan Luis? Mira, Carmen, la verdad, no solamente yo, sino como portavoz de los miembros del equipo, nosotros estamos muy contentos, insisto, porque ir en alianza obedece más a instancias superiores a nosotros, habla de intereses que rebasan la propia municipalidad y a nosotros nos deja en la indefensión, insisto, porque Morena es un partido que tiene la suficiente estructura y los suficientes nombres para poder establecer una planilla electoral que pueda ser competitiva, sobre todo, aparte de lo competitivo, ser suficientemente competentes y conocedores de cómo llevar a cabo una campaña electoral y sobre todo una administración. Y cuando ya te enfocas con otros partidos políticos, pues vienen un poquito las disputas por la pretensión o por los ideales que rompe un poquito el esquema que uno establece. Entonces, estamos sumamente contentos. Juan Luis, los últimos días, ¿cómo han sido para ti y para los morenistas de Autlán? Han sido absolutamente pesados, Carmen. Nosotros desde la semana anterior han sido viajes continuos a la ciudad de Guadalajara. Este fin de semana nos la pasamos allá trabajando en cuanto a la organización porque los tiempos ya nos están absorbiendo. Pero estamos, insisto, muy motivados con el proceso que vamos a enfrentar, en el que vamos a sumar a todos los activos miembros del grupo, y creo que esta noticia nos viene a fortalecer. Aún así, quiero dejarle claro al auditorio que el día de ayer el representante de Morena, Benito Rojas, estableció ante los consejeros que iba a impugnar la decisión y está en su legítimo derecho, pero nosotros como morenistas vamos a seguir siendo portavoces de que lo correcto para nosotros es que Morena, en el distrito 18, y en todos los municipios de Jalisco, camine solo en esta ocasión. Ahí se aplica la frase de que en este caso el representante de Morena ante el IEPC no lo representa.
Yo creo que sí nos representa, sin embargo, yo insisto, el interés superior del morenismo ahorita está en concretar una mayoría en el Congreso del Estado, porque finalmente donde hay que hacer un contrapeso real es ante el gobierno de Enrique Alfaro, que está impulsado, ¿no?, por Movimiento Ciudadano. Y pues las alianzas obedecen a más bien establecer el sistema de votación dentro de ese Congreso. Entonces, ahí cuando ya tú le das o le cedes las posibilidades a otros partidos políticos, hay municipios sacrificados. Pero Autlán nuevamente creo que ya no se valía. Tuvimos una experiencia negativa en el pasado proceso electoral. Las evidencias de las relaciones con la administración pública pues son notorias, en las cuales el morenismo no pudo influir en la administración y creíamos, la verdad, injustificadamente, que nos volviera a pasar lo mismo. Por eso estamos contentos. ¿Es como repetir la pesadilla? No, absolutamente. Ya estábamos nosotros condicionando, ¿no?, nuestro futuro precisamente a quién es inclusive el representante del partido Somos, o quién lo es, ¿no? Porque pues si tú preguntas por este partido político, yo creo que ustedes como periodistas o nosotros mismos como otro tipo de agentes externos, pues con todo el respeto sabemos que ellos no tienen estructura, no tienen presencia. Uh-huh. Entonces, lidiar con ese tipo de antecedentes nos iba a poner en complicaciones, la verdad, difíciles de superar, y sobre todo con la posibilidad de repetir, como tú dices, la historia. Qué bueno que no ocurrió, o al menos hasta este momento no está ocurriendo. ¿Hubo desgaste al interno de Morena en estos días en donde estaban ustedes en esta indefinición de si vamos, no vamos, impugnamos, procederá la impugnación, no procederá? Sí, desde luego que había desgaste. Mira, aquí en nuestro interior, y no solamente aquí, sino también en Ameca, porque tenemos comunicación con otros municipios, Cihuatlán, El Grullo, estábamos organizando nosotros la forma de poder hacer una manifestación abierta ante el Consejo Nacional, ante nuestro presidente Mario Delgado, con el objetivo de que entiendiera cuál es el mecanismo de este tipo de relaciones, sobre todo porque si hablamos exclusivamente del Distrito 18, los tres municipios que mayor porcentaje de voto arrojan para una diputación federal o local son precisamente Ameca, uh-huh, Autlán y Cihuatlán. Y coincidentemente son los tres municipios que no le correspondía postular candidato a presidente municipal a nuestro partido, que es Morena. En Ameca el postulante iba a ser el PT, y en Cihuatlán y aquí en Autlán el postulante iba a ser el partido Somos. Entonces, pues obviamente la gente confunde un poquito ese tipo de relaciones, no entiende las alianzas que se dan a nivel superior, y nosotros considerábamos que nos iba a perjudicar más que beneficiar. Entonces, está latente la impugnación que ya anticipó el representante del partido, Benito Rojas. Sin embargo, nosotros ya estamos atentos junto con otros municipios pues para poder manifestar nuestro rechazo a esa alianza, para que aquí al menos Morena vaya solo, como nos debe de tocar. Ayer que estaban siguiendo esta sesión extraordinaria del Consejo del IEPC y que se dan cuenta ya de esta noticia, que dicen no se aprueba la alianza, van solos en la próxima, ¿qué empezaron a hacer ustedes? Mira, como niños chiquitos, muchos de nosotros, nuestros grupos que tenemos de WhatsApp, de Telegram, las reacciones, ¿no?, las emociones esas que se manifiestan, los aplausos, las vivas, las alegrías, porque insisto, Carmen, no es nada en contra de los otros partidos políticos, pero sí de una estructura que nos ha costado a nosotros mucho trabajo establecer, consolidar, y creemos que esas posibilidades de la alianza nos iban a romper a nosotros un trabajo continuo, eficiente, que hemos venido realizando, y pues no dio otra cosa más que alegría a todos los integrantes del grupo, que aprovecho, les envío un saludo. ¿Para Morena es mejor ir solo? Sí, desde luego. Mira, la gente en Autlán, Carmen, aunque no lo parezca, sigue teniendo una esperanza muy fuerte en lo que representa a nuestro partido, Movimiento. No solamente confían en el presidente de la República, sí, sino que también se han visto beneficiados con los programas sociales que aquí se han establecido, y que anhelamos muchos que ese mismo sistema de gobierno, donde se trata de combatir la corrupción, donde se tiene que propiciar la austeridad, sobre todo en el manejo de la administración pública, que se puede reducir o concluir en que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, aquí en Autlán también se puede evidenciar. Hemos dicho durante muchas ocasiones
cómo el gasto corriente de la administración casi absorbe el 70% del presupuesto que contamos para Autlán, y creo que Morena tiene las herramientas para cambiar toda esta situación y poder impulsar desde aquí adentro una cuarta transformación en el municipio de Autlán de Navarro. ¿Y ahora qué sigue, Juan Luis? Mira, estamos... Aparte de mucho trabajo. Estamos trabajando, la verdad, Carmen, en nuestra conformación, del trabajo en torno a la posibilidad de elegir a los candidatos que nos puedan representar aquí como candidato a presidente municipal, como parte de la propia planilla. Y existen muchos nombres, hombres, mujeres importantes que se han estado sumando. Hay que darle a conocer a la gente que nuestro partido político Morena, por estatuto, no permite las precampañas. En nuestro partido no hay precampañas como en otros partidos políticos. Nosotros siempre entramos directo a la contienda electoral. Entonces, todo este periodo de los 40 días que la ley contempla para hacer ese ejercicio de precampaña, pues a nosotros nos da la oportunidad de organizarnos, de tener todo un programa de trabajo que podamos echar a andar en el proceso. Entonces, estamos en ello y creo que estamos muy avanzados y pronto les daremos una bonita sorpresa. Todavía no se ha definido quién iría como abanderado o abanderada de Morena en el municipio. En el interior creo que hay avances importantes. Yo insisto, los nombres de hombres o de mujeres que vayan a representar a nuestro partido serán los mejores hombres o mujeres de aquí del municipio y sobre todo muy competentes para llevar a cabo la administración. Juan Luis, ¿vas a buscar la candidatura? Mira, si a mí el tiempo me lo permite, Carmen, yo estaría encantado de servir a mi municipio. Yo me he esforzado en esta administración. Desafortunadamente, las condiciones que implica rolar en un juego democrático, como son las mayorías en el ayuntamiento, no han permitido que trascienda mis iniciativas, mis propuestas, lo que hemos nosotros realizado. Entonces, yo sí me he quedado con un sabor de boca un tanto amargo, porque considero que los trabajos que se han realizado pues son benéficos para el municipio. Sin embargo, no tomo las decisiones. Es claro que el presidente municipal es quien toma las decisiones. Entonces, lo que yo he propuesto, lo que hemos propuesto como fracción, no ha impactado. Me gustaría en un futuro poder decir que yo quisiera participar. Sin embargo, creo que no depende de mí. Habría muchas consideraciones que habría que esperar a que se definan. ¿Y si dependiera de ti, Juan Luis? No, si dependiera de mí, yo estaría encantado por servir al municipio de Autlán. ¿Consideras que harías un buen papel como candidato? Mira, tú sabes, Carmen, que la condición de gobernar implica muchas situaciones, entre las cuales la primera que hay que interpretar es que todo aquel que gobierna no puede satisfacer a todos. Es decir, con algunos estás bien y con otros puedes estar mal. Pero sin embargo, creo que cuando la gente entiende que la democracia no es votar por un hombre o por una mujer para que haga las cosas bien, sino por un programa de gobierno, la democracia enriquece y sobre todo empieza a beneficiar a la población. Y lo que beneficia a Morena no es que es un hombre o una mujer los que lo representan, sino un equipo bien establecido, bien estructurado y con un programa de gobierno en el cual a todos los autlenses nos puede ir bien. Eso es a lo que nosotros le apostamos. Y tú que estás bastante activo en el movimiento de Regeneración Nacional, que eres parte importante de este movimiento en el municipio, y que también has trabajado en el distrito, porque sabemos que has tenido reuniones con compañeros morenistas en diversos municipios del distrito. ¿Cómo percibes al movimiento en Autlán? Mira, el movimiento en Autlán es bueno, Carmen. La gente confía, insisto, en el gobierno de la República, porque para fortuna nuestra y obviamente desencanto de nuestros adversarios, seguir asociando al presidente de la República con Morena es una gran ventaja para nosotros. Cuando la gente se da cuenta que en este año inmediato anterior se distribuyeron 135 millones de pesos en programas de bienestar, en becas para jóvenes, en apoyos en las pensiones de los adultos mayores, en las ayudas para los niños con discapacidad, pues estamos hablando de que la gente realmente siente que es un gobierno que le está respondiendo a su pueblo y que no está llevando a cabo el mismo mecanismo de solamente empoderar o enriquecer a los de siempre y que la mayoría del pueblo simplemente recibiera migajas. En Autlán se está reflejando. Yo discutí muchas ocasiones cuando muchos de mis compañeros regidores dicen es que el ayuntamiento no recibe apoyo del gobierno federal, pero ¿cómo no? Si recibe las participaciones y las aportaciones de manera continua, si no el ayuntamiento no saldría adelante y aparte le da de forma directa el apoyo a mucha ciudadanía y toda esa gente
cree en el gobierno de la República, cree en el presidente de la República y por ende cree en nuestro partido político. Por eso sabemos que estamos muy bien. ¿Tú crees entonces que Morena será uno de los fuertes a vencer en la próxima elección? Morena se tiene que convertir, Carmen, en el partido dominante, tiene que hacer valer que en la elección anterior fue el partido político con mayor cantidad de votos, fue la primera fuerza política. Desafortunadamente, los conflictos internos en la administración entre el presidente y alguna fracción nuestra no fue la mejor, pero creo que la gente ya aprendió a diferenciar que Morena no gobernó en este trienio pasado y están dispuestos a darnos la oportunidad, y es lo que nosotros vamos a buscar. La gente sabe y nos conoce, a muchos de nosotros, de lo que somos capaces. Insisto, no porque somos una persona que represente algo más allá, sino porque estamos acomodando todo un programa de gobierno en el cual se incluyen a todos y a todos nos va a poder ir bien. Juan Luis, y en este momento, ¿ustedes de qué manera están tratando de organizarse y de hacer equipo para la etapa que viene, que ya es la campaña, que ya es la constitucional? Mire, nosotros, Carmen, ya estamos organizados. Es soberbia aparte o modestia aparte, como se comenta. Discretamente nosotros tenemos una función de trabajo en la cual opera una estrategia política, en la cual nosotros en el interior nos organizamos y hacia afuera solamente dejamos ver lo que el adversario necesita de nosotros. ¿Por qué? Pues por estrategia, simple y llanamente. Entonces, nuestra estructura está ya muy, muy, muy avanzada. Tenemos, insisto, ya nombres de personas que pueden completar una plataforma electoral, y lo único que nos hace falta es que los tiempos y los códigos electorales nos den el punto de partida para empezar. ¿Ustedes listos están? Estamos completamente preparados. Tú me hablabas, Juan Luis, hace unos minutos que en este momento están acercando a personas e identificando a ciudadanos que ya irían como propuesta en las regidurías, pero como propietarios o como suplentes. ¿Qué tan avanzado va este trabajo? Yo creo que tenemos un avance de un 70% aproximadamente, Carmen, en cuanto a los nombres, sobre todo porque nuestro partido, al no tener compromisos con ningún estrato social, con ningún empresario, con ninguna firma o relación que pueda de alguna forma a nosotros señalar o impedir nuestro tránsito libre, a nosotros nos permite tener gente de todo este tipo de relaciones sociales. Tenemos personas que se relacionan bien con el campo, tenemos personas que se relacionan bien con el medio empresarial, tenemos personas como tu servidor que se relacionan bien con gremios profesionales o profesionistas, como es el magisterio de la educación básica, inclusive de la propia universidad. Y eso a nosotros nos da la garantía de tener el contacto suficiente para llegar a todos los rincones de nuestro municipio. Existen obviamente dificultades y carencias en zonas donde está muy identificado el tono de los partidos políticos, ¿no? Inclusive de la misma persona. Sin embargo, eso no nos desanima y seguimos impulsando este tipo de trascendencia. Hay ciudadanos muy importantes que se han sumado, de reconocido valor cívico, moral y social, y en su momento, más allá de nuestras propias plataformas en las redes sociales, los conocerán y la gente se dará cuenta que Morena sigue siendo un partido de esperanza por los niveles de dignidad y sobre todo los principios que representamos. Y Juan Luis, ya en este momento que ustedes saben que van a ir solos, que no van a tener que ir en alianza y que no van a tener que hacer compromisos con otros partidos políticos, ¿ya ha regresado en los morenistas este deseo de la participación activa para la próxima jornada? Y te lo pregunto por lo siguiente: sabemos que sí hubo bastante descontento, molestia por esta alianza que se anuncia, que ayer el IEPC dice que siempre no, que la echa abajo, y esto mermó de alguna manera en el ánimo y también en la participación de algunos morenistas en Autlán. Sí, sí, mi hermano, pero Carmen, el día de ayer fue básico para nosotros, ¿no? El IEPC nos dio una esperanza muy positiva. Yo espero que esto realmente quede en forma definitiva, más allá de la impugnación que pueda presentar nuestro representante, al cual, insisto, le haremos saber nuestra inconformidad con la alianza, o al menos
en los acuerdos que la alianza, bajo los cuales la alianza se estableció, y creo que va a haber consideraciones muy importantes. Yo insisto, Carmen, que la gente lo sepa abiertamente por mi conducto como vocero o como representante de los morenistas. Morena está para competir en el próximo proceso electoral, no solamente en nuestro municipio, sino en los municipios del Distrito 18 y obviamente para las candidaturas a Diputación Federal y local. Estamos pugnando por la unidad. El domingo pasado ya hay un delegado electoral aquí en Jalisco, ya, que es de lo que carecíamos, el senador José Narro Céspedes. Ya estuvo aquí con nosotros, nosotros platicamos con él. Hay avances importantes en cuanto a la tregua que él nos vino aquí a solicitar a todas las expresiones morenistas. Ya con un delegado, pues obviamente ya no va a haber ese desparpajo o esa oposición que teníamos de algunos grupos, de que si yo convoco, yo no voy para hacerte el caldo gordo a ti, y ahora si el otro convocaba, nosotros no acudíamos. No, ahorita todos los grupos estamos cerrando filas, estamos ejerciendo el derecho y la petición del presidente a decir que debemos de trabajar en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, y eso se va a ver reflejado en nuestro municipio. Insisto, pronto lo verán, pero que sí sepa el pueblo de Autlán que Morena está listo para competir y tiene a los mejores candidatos. Eso es evidente, y sobre todo, la sorpresa más importante que se pueda dar es que vamos a modificar el entorno político que se ha dado, donde solamente el hombre, yo, no. Aquí estamos hablando de un programa, de un proyecto de gobierno que le pueda dar certidumbre a toda la gente de por qué debe de votar por uno o por otro. ¿Y que también lo sepan los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos deberían de hacerlo, porque si no, ¿qué consideraciones de democracia nosotros tendríamos que imaginar que solamente porque yo pongo a cierta persona, porque es popular, porque es un empresario exitoso, porque se asocian con una especie, ¿no?, de mitología en la cual son superiores a todos los demás autlenses? Pues eso no es evidente. La gente ha crecido, el pueblo es sabio, como lo dice nuestro presidente, y los programas de gobierno tienen que prevalecer. Juan Luis, en este próximo proceso electoral, en las próximas elecciones, los autlenses van a tener un abanico de opciones para elegir lo que cada uno decida que es lo mejor para el pueblo de Autlán, para Autlán de Navarro. ¿Tú qué opinión tienes de esta oferta que hay para los ciudadanos, del hecho de que vayan a contender varios ciudadanos encabezando institutos políticos y también dos por la vía independiente? Vamos a tener más de 10 candidatos. Pues yo no digo el número ahorita porque todavía no lo sabemos, pero más de 10 sí van a ser. Mira, Carmen, yo siempre he pensado que la democratitis, como yo le llamo a una enfermedad de la democracia, donde se asume que hay que darle la posibilidad a todos, yo francamente, le digo con respeto, sin el afán de ofender a nadie, yo no creo en el igualitarismo total. Porque el igualitarismo general lo único que te lleva es a un desparpajo, a una especie de vicios que tú no puedes competir y que después dañan a la ciudadanía. En el sentido de que cualquiera piensa que puede asumir un cargo de administración pública, y la administración pública no es nada simple. Tiene toda una serie de conceptos en los cuales, si no los dominas tú como persona en la totalidad, si tienes, debes de tener la apertura para integrarte de personas pues que te puedan ayudar a, de alguna manera, cubrir esos vacíos que tú no conoces. Entonces, tanto abanico lo único que hace es viciar la posibilidad de la ciudadanía de elegir a un buen candidato, a un buen prospecto. Y por eso nuestra apuesta no es a que haya un hombre en la boleta o una mujer, sino que haya un programa de gobierno en el cual la gente pueda conducirse para elegirlo como una mejor opción. E insisto, Morena va a tener eso. Entonces, ¿tú consideras que no es muy sano o adecuado el hecho de que haya tanta oferta en esta contienda? No, desde luego que no. Imaginemos los países de primer mundo, países con un alto índice de nivel democrático, presentan solamente dos opciones. Un ejemplo, Estados Unidos, hay demócratas y republicanos, aunque su diferencia es mínima, la verdad solamente cambia el nombre porque es exactamente su mismo programa de gobierno, pero solamente son dos opciones. Entonces, el desgaste, de alguna manera, que uno como ciudadano sufre para poder elegir una u otra opción, pues se ve mínimo. Ya en 10, la verdad es altamente complicado. ¿Habrá mucha, dicen, división de voto? Habrá división de voto, eso es claro, hay que esperar el número de votantes. Sin embargo, creo que las condicionantes actuales del Estado, del propio país, siguen indicando que en su mayoría la gente asocia a la elección
con partidos políticos propios. Y de ahí la dificultad que tienen los independientes para poder alcanzar incluso a ser candidatos, porque ellos previamente entran a todo un proceso de recabación de firmas para que se les pueda aprobar su solicitud. Entonces, yo imagino que sí, aunque haya 10 o 12 candidatos, esta elección se va a cerrar a un máximo de 5 reales aspirantes a ser presidentes municipales, y pues ya de ahí cada quien tendría que hacer su trabajo para poderlo concatenar en el triunfo electoral del próximo 6 de junio. En tu opinión, ¿quiénes serían los 5 más fuertes en la próxima elección? De entrada, Morena. Y a los demás que se sigan peleando, Carmen. Pero tú tienes 5 opciones, o al menos tienes 5 posibles candidatos o 5 institutos políticos que en tu mente ya están. Sí. Por eso me dices que son 5. Sí. Mira, yo de entrada te puedo mencionar el respeto que tengo por Movimiento Ciudadano, no como partido político por lo que ha hecho, sino porque es un partido del gobierno del estado. Y eso influye. Tiene presupuesto para aventar para arriba, y todo a razón de las deudas que ha impulsado el gobernador, ¿no? Que ha convertido a Jalisco en el estado más endeudado del país. Al priismo, aunque está decaído, y eso es evidente en toda la república, porque si no, no hubieran hecho esta nefasta alianza con todas las fuerzas opositoras al gobierno, tiene una estructura en el municipio de Autlán que les da fortaleza, y más que si tú estudias las campañas inmediatas anteriores, se puede verificar que hay un estado de votos que se ha mantenido para ellos, ¿no? Lo que nos habla de una estructura. Entonces, para mí esos son los dos partidos políticos que entrarían en esta quinteta. Y bueno, de ahí en fuera yo creo que el pleito estaría muy bueno entre los otros 7. Entre los otros 7. Entonces, ¿de 5 reducimos a 3? De 5 reducimos a 3. Entonces, ¿tú crees que los más fuertes en la próxima elección serán Morena, MC y PRI? Por el antecedente. La situación de la democracia es muy cambiante, Carmen, pero los estudios, al menos ahorita la cuestión de la aritmética y las unidades de medida que sacamos, es lo que nos dan esa posibilidad de anunciar algo de esta manera. Ya te preguntaremos en las próximas semanas si tu opinión sigue siendo la misma, Juan Luis. Mira, de Morena vamos a seguir luchando para que se permanezca, Carmen. Los demás partidos políticos harán lo mismo. Sin embargo, yo sigo teniendo la confianza en la sabiduría del pueblo. Y sabemos que desde el 1 de julio de 2018 este país entró en un proceso de transición, de transformación, que no han podido detenerlo, aun cuando tienen a toda una estructura muy, muy, muy fuerte, de muchos recursos económicos, tienen operadores en todos los lugares y no han podido derrumbar al presidente de la República, que tiene una aprobación impresionante, y que no nos queremos colgar, aunque mucha gente lo toma de esa manera, de la popularidad de él, pero sí de manera natural es un reflejo de lo que es Andrés Manuel con lo que es Morena. Nosotros tenemos un dicho muy común entre nosotros, que decimos, no todos los López Obradoristas tienen que ser de Morena, pero todos los morenistas sí tenemos que ser López Obradorista, porque es nuestro líder moral, porque es quien ha manejado un programa de gobierno realmente eficiente para todos los ciudadanos, y es ahí la garantía de que tenemos para que también en Autlán se vea reflejada la cuarta transformación. Y que aunque el presidente de la República ha tenido un desgaste natural del ejercicio del poder, Andrés Manuel López Obrador sigue registrando una popularidad muy alta. Yo pienso, Carmen, que esto es realmente extraordinario por lo que representa el presidente, insisto, de la República. Es un presidente que tiene un discurso que conecta con el pueblo. Y no solo conecta con sus palabras, sino con los hechos. Jamás, jamás en los últimos 80 años habíamos tenido un gobierno que en 2 años no había endeudado al país. Tenemos un gobierno que ha trascendido con los programas sociales, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto, por darte un dato, solamente tenía 200,000 becarios universitarios. En la actualidad, Andrés Manuel tiene cerca de 2,000,000. ¿Cómo se han multiplicado los apoyos sociales? ¿Cómo las becas del bienestar, cómo los apoyos de las pensiones son universales, inclusive constitucionalmente, algo que nadie se había atrevido a hacer? Y sobre todo, ¿cómo está realmente generando ese entorno favorable para la inversión aquí en nuestro país, y que se ve en cómo la inflación se ha mantenido en un estado propio, donde no se ha incrementado? Vemos que, aunque les cueste mucho reconocer, el precio de la gasolina ha bajado, y es real el precio. Cuando cierra el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba por encima de los 20 pesos, casi los 21. Ahorita encontramos en algunos estados precios de gasolina en 17.50, en 18 aquí en Jalisco, y eso obedece a que se ha llevado a cabo un gobierno realmente responsable.
y sobre todo dejar claro, porque los ataques han sido múltiples en las últimas ocasiones, un gobierno corrupto, Carmen, no es aquel que no tiene corrupción, sino es aquel que no permite la corrupción. Este es un gobierno honesto, y Andrés Manuel es lo que ha manifestado. Él no dice que no tiene corrupción, sino que no le está permitiendo, y eso es lo que se debe combatir, y por eso los resultados se ven realmente benéficos para la sociedad. Y ahí vamos a caminar nosotros. ¿Tú consideras que en este próximo proceso electoral el efecto AMLO les va a favorecer? Nos va a favorecer, porque hay gente consciente afín a él que queremos hacer lo mismo que él está haciendo a nivel nacional. Entonces, tiene que hacerse de esa manera. Hemos demostrado que los principios están por encima de lo que representa el poder gubernamental, y la gente está consciente y está ansiosa de la cuarta transformación se mantenga en el país y sobre todo se implante aquí en Jalisco. Juan Luis, tenemos respuestas y tenemos interacción de la audiencia en esta entrevista. Te voy a compartir algunos comentarios que me hace llegar Israel Aguilar. Jorge Gabriel Sandoval Lepe escribe: vamos con el apoyo a la 4T. Y José Alejandro Maraver: sería totalmente un error esa alianza, la que ya se echó abajo. Naivit Zavala escribe: excelentes noticias, es mejor solos que mal acompañados. Saludos y enhorabuena a todo el equipo. Omar Vidrio te manda un mensaje: eso es todo. Dice: puras fallas, las alianzas ajenas a los intereses de los autlenses. Compañero o maestro, ¿verdad? Hay algunos compañeros, sí, maestros. Omar Vidrio, como un saludo. Héctor Mendoza: excelente noticia, mejor ir solo. Saludos al profesor Garay, eso te escribe Juan Manuel Mata León. También dice Francisco Digama: sí se ve que se organizaron por el grupo de WhatsApp y previas reuniones para mandar sus comentarios de aliento. O sea que tienes el apoyo en redes porque los pusiste de acuerdo, Juan Luis. Fíjate que le envío un saludo a Francisco Digama y Carmen, y no sé si tú me lo permitas, pero en alguna ocasión yo dialogué con él por Facebook y le quiero recordar a nuestro amigo Francisco que tenemos pendiente un debate al cual yo lo convoqué, yo lo reté por comentarios de ese tipo. Entonces, amigo, sabemos nosotros que la organización partidista es legítima en todas las personas. Si los compañeros vierten su apoyo hacia mi persona, hacia el movimiento, es porque es legítimo su derecho y está en libre albedrío de hacerlo. Igual yo te envío un saludo, sé que constantemente nos sigues y sabemos que estoy para servirte, ¿eh? Claro, y también el reclamo de que no acudes a todas las reuniones a las que eres convocado. No sé quién lo diga eso, pero... Francisco, digamos. Ah, es una situación, Carmen, que en su momento yo creo que toda la gente lo va a saber. Hubo una investigación, tú mismo aquí en las notas periodística lo tomaron. Yo he cumplido con mi trabajo, yo he sido de alguna manera perseguido por esa parte, por mi excompañero, que en paz descanse, Walter, que fue quien impulsó ese tipo de seguimiento, pero estaban en todo su derecho de hacer la investigación ha tomado su curso, yo he cumplido plenamente con mis actividades edilicias, con mis actividades de vigilancia, y no tengo nada en mi haber que me pueda señalar de que yo no haya cumplido con mi trabajo. Al contrario, si mi trabajo no ha sido cumplido, es porque precisamente en el ayuntamiento no me han dado la apertura para que mis propuestas se lleven a cabo. Y que varias propuestas están en la congeladora. Tenemos 11 iniciativas de gobierno, Carmen, en la congeladora. No ha salido absolutamente ninguna, la administración ya va a terminar, y pues eso no denota mi falta de responsabilidad, sino la falta de trabajo de los compañeros que no han podido dar una respuesta o un dictamen a los trabajos que hemos impulsado. Muy bien, gracias. Florentino Moreno dice: el convenio de coalición parcial entre Morena, PT y Somos es parcial. Me es preocupante lo que está pasando. La ola Morena ya pasó en el 2018. Ojalá no pase como en el Estado de México, que por no ir en coalición. Nos manda saludos a Letra Fría, muchas gracias. Y dice que gane Morena en Jalisco. Esperemos que así sea, yo creo que las condiciones están dadas para eso, Carmen. Nosotros tenemos noticias importantes, mediciones de los propios partidos políticos adversarios, donde evidencian su preocupación, tanto así que han tenido, insisto, que hacer alianzas realmente insostenibles en sus propios principios, pero porque saben que la fuerza de Morena es muy grande y esperemos que se pueda consolidar. Benito Cerda Martínez escribe: no es lo mismo convicción que oportunismo, y eso le da valor a Morena, que los intereses son auténticos y con el único fin de refrendar la oportunidad de darle al municipio y a la región lo mucho que vale.
Así es, y un saludo para el compañero Benito, que también es pieza importante y fundamental de nuestro partido. Y Rogelio Sandoval Hernández, es correcto lo que menciona al respecto el profesor, como dice Fernando Sabater, no todas las opiniones son respetables. Efectivamente, sobre todo eso es lo más importante. Quien se mete a la política sabemos que con unos estás bien y con otros no puedes caer tan bien, pero así es esto. ¿Y tú estás preparado para eso, Juan Luis? Sí, mira, Carmen, yo mi experiencia, tengo 39 años de edad, tengo 19 años como profesional de la educación, tengo una maestría en investigación educativa y como funcionario público ya tengo este trabajo anterior. He sido luchador social, he sido miembro de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, hemos luchado por los derechos del magisterio y nos hemos enfrentado al poder del Estado, nos hemos enfrentado a gente que te desprestigia, que te denuesta, pero que sin embargo, mira, nosotros tenemos condiciones ya bien forjadas, nuestro grupo, yo en lo personal, tengo un lomo muy, muy preparado para lo que se venga, y no porque me valgan los comentarios, sino porque son comentarios sin valor, y los comentarios sin valor a mí, afortunadamente, no me pesan. Y cuando haya algo que señalar, siempre lo he enfrentado, y yo estoy a disposición de las cosas que haya que enfrentar y que solucionar. ¿Y cuando un tema que debatir? No, sobre todo, me encanta el debate, Carmen, me gusta mucho platicar con la gente inteligente porque aprendo y a mí me gusta mucho aprender y sobre todo el debate me encanta porque creo que nosotros tenemos o yo tengo la posibilidad de defender el programa de gobierno que yo esté impulsado y yo estoy seguro porque me he enfrentado a otros compañeros que no tienen ni la más mínima idea de lo que es llevar a cabo la administración pública y eso es engañar a la gente, eso no se vale. Cuando hay que asumir un rol de gobierno, de representación popular, hay que conocer las cosas, porque si no, de entrada no las conoces, ya estás engañando, y a la sociedad no se le debe de engañar. Juan Luis, te agradezco mucho que estés con nosotros, ya teníamos días que queríamos que tu agenda te permitiera venir para hablar de todo esto que ocurría en Morena y que los tenía así, como con jaloneos y con esta incertidumbre de saber si iban o no iban en alianza. Ahora ya se determina por parte del IEPC y te agradezco mucho que hayas abierto tiempo en tu agenda para dirigirnos a la audiencia de Letra Fría. Al contrario, Carmen, la verdad yo siento muy contento de estar aquí en tu espacio. Le envío un saludo a Israel, a Ismael, a todo el equipo que coordina aquí tu medio digital. Y la verdad, siempre dispuesto a lo que se ofrezca, la agenda obviamente es pesada, tenemos nuestras complicaciones, pero cada que hay un espacio, Carmen, con todo gusto estamos aquí para dialogar, porque es importante informarle a toda la gente lo que ocurre. Y esperemos que pronto ya podamos anunciarle a nuestra audiencia quién encabezará el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, quién será la persona que estará su nombre en la boleta en las próximas semanas. Nosotros también ya lo esperamos con ansia y se los vamos a compartir, ténganlo por seguro. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted que se conectó, que siguió esta transmisión en vivo, gracias a Israel Aguilar por la operación técnica y a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana en Matutino LF.